Primero, no quisiera hablar sin agradecer la recepción que me brindaron algunos compañeros y el apoyo que tuve de ellos durante todo un año que transcurrió muy difícil para mí. Segundo, a raíz de lo que dijo Cristina recién, le voy a pedir al compañero camarógrafo que me borre del spot, porque yo tenía dudas, lo consulté con Aurelio. Bueno, no está mal lo que hice, pero en realidad pienso, lo que yo pensaba decir era que confío en la capacidad estratega de la conductora para que ella resuelva en qué lugar va, si va y a dónde va. Y terminé contradiciéndome a mí mismo porque terminé apoyando como había sido la resolución de la salida. Me explicaron eso y lo hice, pero en realidad esto que acaba de decir Cristina me convenció de que no es afín a mi convicción. Yo creo que Cristina tiene que el último momento decidir y no tiene por qué regalar tiempos. Y yendo a lo específico, que es la razón por la que me anoté. Alguna vez, todavía están los archivos grabados, allá en la Biblioteca Nacional, para una campaña electoral, yo decía, hay que misionar y salir a tocar timbre. Y recuerdo que en los 70 decíamos ir a los lugares de trabajo. Mi lugar de trabajo, yo soy desde mayo del año pasado y hasta mayo del año que viene elegido democráticamente coordinador de la red de vinculación tecnológica de las casi 60 universidades nacionales, universidades públicas. Y mi lugar de trabajo frecuentemente es con los científicos, con los investigadores en los laboratorios, en los gabinetes. Y como soy sociólogo, verifico con dolor que los científicos no son japoneses, son argentinos. Y por lo tanto, dentro de la comunidad científica universitaria, aclaro esto porque en las universidades públicas tenemos casi 60.000 investigadores, de los cuales menos de la quinta parte pertenecen al CONICET, es lo que se llama doble dependencia. Fulano de tal, investigador CONICET, universidad tal. La red que yo coordino representa a todos los investigadores de las universidades públicas, insisto, cuatro quintas partes de ellos no son CONICET. Pertenecen al sistema científico tecnológico, pero en realidad pertenecen al sistema científico universitario, que no es exactamente lo mismo. Decía que no son japoneses porque se repite en ellos más o menos la misma proporción en la última elección y en cualquier elección del conglomerado nacional. Es decir, en la comunidad científica también perdimos la elección en mayores de 65 años. En la comunidad científica universitaria también perdimos la elección en mujeres. En la comunidad científica universitaria también perdimos la elección en todos y cada uno de los segmentos. Hablo de la región metropolitana, desde la Universidad de Luján hasta la de La Plata, y hablo de las universidades del interior, del NOVA, del NEA, etcétera, etcétera. Yo coincido con lo que decía antes Pelusa. A mí me llegan cotidianamente miles de mensajitos, muchos agradables, muchos chistosos, muchos cómicos. No hace mal el humor, hace muy bien el humor. Pero es entre nosotros. El dolor viene cuando uno visita la sala de profesores. Y cuando yo digo, tomando la clase de los 70, ir a los lugares de trabajo, en aquella época era volantear en puerta de fábrica, ¿te acuerdas, Eduardo? Había dos posibilidades, ir a volantear a puerta de fábrica a explicarle a los obreros que no entendían lo que había que hacer, lo que nosotros teníamos clarísimo. O tratar de
escuchar algún que otro obrero. Quizás no llegábamos a 100, pero lográbamos escuchar a 3. Y si cada uno de nosotros escuchaba a 3, cuando nos reuníamos, éramos 5, nunca más de 5, habíamos escuchado a 12, 15 obreros que nos decían Perón, Perón, y nosotros estábamos con la verdad revelada. Lo digo con cierta ironía, pero muchos de los que están acá saben a qué me refiero. Me parece que Carta Abierta, me parece no, Carta Abierta es un espacio que yo siempre pensé que era indispensable y que se constituyó en más indispensable, si vale la palabra, en el transcurrir de la cultura argentina. Creo que luego de 60 años el Grupo Forja viene a ocupar ese lugar histórico, y más allá de las diferencias que hay, como es lógica en cualquier grupo humano, el rol que ha desempeñado y desempeña Carta Abierta es un sendero que hay que defender primordialmente, más allá de cosas absolutamente secundarias. Carta Abierta está constituida porque se autodenomina un espacio de reflexión. Y Carta Abierta es y debe ser, y debe garantizar, seguir siendo un espacio de reflexión. Y un espacio de reflexión es donde uno reflexiona y cuenta, y fundamentalmente donde también uno escucha lo que el otro reflexiona. Si Carta Abierta es un espacio integrado por gente de la educación, las artes y la cultura, en los estudios, estuve recientemente en la Universidad Nacional de las Artes, que tiene diferentes facultades, si uno recorre salas de profesores de artes, de ingenierías, de aplicadas, de exactas, de humanísticas, resulta muy esclarecedor para uno comprender cómo se construyó la derrota. Yo sigo diciendo que no nos ganaron. Sigo diciendo, porque así lo pienso, por ahí estoy equivocado, que construimos la derrota. En ese 51% hay un porcentaje muy importante que en otras circunstancias nos hubiera votado, y que no votó a Macri sino contra nosotros, particularmente contra lo que creyeron era Cristina. Y coincido con lo que decía Cristina recién, la gente no vota a favor de su verdugo, como dijo Cristina. La gente votó lo que le prometieron, incrédula, sí. Nosotros, que la tenemos recontra clara, sabemos que hay hubo centenares de miles de incrédulos. Pero muy equivocado está el compañero que piense que hoy estamos en condición de capitalizar a esos equivocados. A mi juicio, muy equivocado. Hay mucho descontento, hay mucho voto arrepentido. Hay mucha soledad arrepentida, adolescencia arrepentida, decía Carlos Barocera. Y tanta soledad apresurada. Si repetimos la adolescencia, vamos a repetir la soledad, vamos a volver a construir la soledad. Entonces, lo que creo que Carta Abierta puede hacer es no ir a contar qué estamos haciendo, sino a preguntar qué les parece que debiéramos hacer. No convocar para ir a visitar Carta Abierta a la facultad tal de la universidad tal, sino pedir permiso para que algunos compañeros de la coordinación de Carta Abierta visiten a pedido de los profesores de tal o cual facultad de cada universidad, escucharlos. Porque, por ejemplo, en la campaña electoral, cuando con los científicos hicimos muchas reuniones, escuchamos científicos
que nos pedían liberación en la importación porque le faltaban insumos, y era verdad. En ese caso concreto específico era verdad. No quiere decir que por eso hubiera que votar a Macri, pero a ese científico quizás no lo supimos escuchar. Escuchamos a muchos investigadores quejarse del impuesto a la cuarta categoría, que a mi juicio fue y sigue siendo un error. Más allá de lo que yo piense, que no importa para nada. Entonces, y claro, como decía Cristina, le vamos a pedir toda la responsabilidad a Cristina. Me parece a mí, y yo invito a ir a los lugares de laburo, de nuestros laburos, allí donde se aprende danzas, allí donde se aprende ingenierías, allí donde se trabajan los laboratorios, allí en los espacios de los centros culturales, a escuchar, a pedir permiso para escuchar, no para anunciar que viene carta abierta a decir. Y con dolor nos vamos a encontrar con que mucha gente nos censura y nos reprocha, para no decir que nos putea. Yo lo tuve que votar a Macri porque usted es tal cosa. Frases así vamos a escuchar muchísimas. ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos al tipo ese? Porque a veces hay ganas de pegar al chopapo. Créanme que es así. En muchas universidades, yo lo tuve que votar a Macri porque usted es tal cosa o tal otra. Y uno piensa, después se vuelve en el auto y dice, tal cosa o tal otra, dijo este muchacho. ¿Será así? ¿Habrá sido tan así? Yo no tengo la certeza. Lo que estoy diciendo es, planteémonos, permitámonos plantearnos las incertidumbres para tratar de... Para tratar de escuchar a esos 300 o 400 mil votos para recuperar. Si nosotros, desde el 48%, hablando ya en arquitectura electoral, ¿no? Además no hay elecciones presidenciales, pero digo, estadísticamente hablando, nos proponemos como objetivo esos 300 o 400 mil disconformes que nos putean, disconformes progres, muchos compañeros víctimas del exilio, que se vinieron del exilio con un antiperonismo feroz porque se chuparon en Europa la visión que el peronismo es López Rega. Y son compañeros que han sufrido mucho, no son boludos, ni yupi, ni nada por el estilo. Y sin embargo te dicen, yo lo tuve que votar a Macri por ustedes. Eso, nada más. Es antipático lo que estoy diciendo, pero créanme que son centenares. Nada más que eso. Gracias.